Hellos. Bueno, para un video más, hoy vamos a hacer una super transformación de medias. Vamos a modificar estas dos. Estas son una media malla gruesa, grande, amplia, pero están rotas. Ya se las voy a mostrar cómo están puestas. Entonces, solamente están rotas en la parte de encima. Lo que voy a hacer es modificarlas para que queden media liguera, similares a estas. Y para eso voy a utilizar, como estas también ya están rotas, vamos a modificarlas con esta silicona. Entonces van a quedar combinadas estas dos. Manos a la obra. Voy a mostrarles cuáles son los huecos. Este es uno, estos son dos. En la parte de encima de estas medias, que son los que vamos a cortar. Entonces quiero mostrarles puestas donde están rotas. Esta es una parte que ya no sirve y esta otra parte que es más grande. Voy a marcar la parte donde necesito cortar. Entonces mido según el vestido y hago una raya negra para saber dónde las debo cortar. Marco la otra pierna para también saber dónde cortar. Vamos a modelarlas por última vez y a transformarlas. Primero busco la parte donde marcamos con el marcador y vamos a cortar. Siempre ver que esté bien recto y cortamos, cortamos, cortamos ambas piernas para empezar a tener nuestro modelo base de las rojas. Después tomamos las color natural y cortamos en la línea demarcada para tener la parte de la sílica que necesitamos para las otras medias. La idea es unir estas dos medias para que queden una sola media liguera. Aquí la misma media nos muestra esta línea por donde podemos cortar y así quede mucho más recto. Y a cortar. Ya tenemos la primera parte y más o menos así debe ir quedando la combinación. Ahorita las unimos con pegante y este es más o menos el objetivo. ¿Qué hacemos primero? Buscamos punto a punto, pero teniendo la media beige al revés, para que la costura quede por dentro. Pegamos punto a punto, la roja con la beige. Punto a punto, para ir dándole forma completa a la media liguero número 1.
Recomiendo utilizar muy poquito pegante, muy poquito, ya que como son dos prendas tan sensibles y tan delgaditas, pegan súper rápido, y tratar de no contacto del pegante con sus dedos. Van pegando punto a punto, paso a paso y esperando que seque. Este pegante seca súper rápido, entonces nos facilita la unión de las dos partes. Aquí ya se puede ver más o menos los resultados finales. La dejamos secando y pasamos a la segunda media. Esto ya se ve muy bonito y súper artesanal. Realizamos lo mismo que el anterior, pegando punto a punto, que esté en la parte de atrás, o sea, al revés, para que no se note dónde se cosió, dónde se pegó. Se pega punto a punto y vamos soplando para que se vaya secando. Después que estén secas, le damos la vuelta para que queden por el lado derecho y vamos a modelarla. Esta es nuestra prenda final y vamos a colocarlas poco a poco. Colocamos la segunda. Agregamos estos tacones y este es el resultado final. Pueden darle una segunda oportunidad a sus medias mezclándolas y recuerden suscribirse. Hasta un próximo video. Los quiero mucho. Bye bye.